Good afternoon. Thank you for your presence. I hope to find you well. I'm very happy to be here with you. This conference. This is a conference with Maria Teresa Lepley. The subject of this conference is human-centered management solutions for post-pandemic disruptions in the workplace affecting people's well-being and organization sustainability. The keynote speaker is Maria Teresa Lepley. She's from Chile. She lives in the United States, but she was born in Chile. The conference will be in Spanish because he thinks that it's more near than the Brazilian people. Okay, it's an honor for me to moderate this conference with a person I really admire the work. Maria Teresa Lepley is an economist, educator, and entrepreneur. Actually, she says that she was born an educator and became an economist when she realized the crucial importance of education quality for the well-being of all people and as precondition to advance economic and social sustainable development. After many years of experience in universities, in 2004, she founded and until today is the president and CEO of the think tank Global Institute for Quality Education of the United States. She had leadership positions directing professional and executive programs at the University of Connecticut in the United States and in Economics Department, School of Economics and Business, de La Universidad de Chile. She has been visiting professor in areas of expertise in universities in Latin America, Europe, and the United Arab Emirates. Last decade, she was member of the board of examiners in the Baldrige National Quality Award of the United States. The National Quality Award in Chile, and she was advisor to National Quality Awards in Brazil, Colombia, Peru, and Ecuador to advance the creation of a National Quality Award in education. She considered an imperative to match the quality standards and recognize the force reached by business and organizations in the private and the public sector in terms of continual improvement required to reach quality standards. She has published extensively with global academic publishers. She is principal editor of the book series Human-Centered Management with Routledge, the United Kingdom, and the series Innovation in Human-Centered Sustainability with Information Age Publisher of the United States. She is author of the book Human-Centered Management, The Five Pillars of Organizational Quality and Global Sustainability, published by Routledge in 2016, that gave origin to the series. In 2019, she published the books Educonomy and Quality with Information Age Publishings of the United States. In 2001, Macro Hill Latin America published her book, Gestión en Calidad en Educación, un modelo de educación. This book pioneered innovation and continuous improvement in education. It highlights her background as professor, speaker, trainer, and the implementation of the model in countries across Latin America, including Brazil. In this and in all her books, it's always present the concern that quality education for all is the core element to advance sustainability development in nations worldwide. But overall in developing countries and particularly in Latin America, she has large number of publications in journals and book chapters in areas of expertise.
So thank you very much, Maria Teresa, for accepting to be here today and contribute to SEMEADE. Now I will share your presentation so you can speak something to introducing this conference. Maria Teresa. Muito obrigada. Me gustaría hablar portugués para poder comunicarme aún mejor con ustedes. Me encanta el portugués. Después de estar unos días en Brasil, soy capaz de hablar mejor de lo que podría hacer el intento en este momento. Como ustedes ven, mi presentación la vas a poner en el... mi presentación está en inglés actualmente, porque la mayor parte de mi trabajo lo desarrollo en inglés, pero prefiero hablarles en castellano, que es mi idioma natal, mi primer idioma, porque me siento más cercano a ustedes, más cercano a mis colegas de Sudamérica, de América Latina, y ese es un propósito fundamental para mí. La exposición que voy a hacer en esta ocasión está basada en libros que he publicado y el título es Human-Centered Management Solutions for Post-Pandemic Disruptions in the Workplace Affecting People's Well-Being and Organizational Sustainability. Este largo título se refiere a que la gestión centrada en las personas, consideramos nosotros la experiencia que tenemos de dos décadas en lo que estamos haciendo, ofrece soluciones que no solo se refieren a la pandemia que estamos viviendo, si es que podemos decir post-pandemia, en este momento no estoy segura, pero sobre todo para saber manejar las disrupciones y los obstáculos que todos a nivel global estamos experimentando en el lugar de trabajo y que afectan el bienestar de la gente y naturalmente la sustentabilidad de las organizaciones. Ana Luisa, por favor, cambio. Vale, estoy cambiando aquí, María Teresa. Gracias, muchas gracias. Voy a comentar con ustedes brevemente los libros que hemos escrito. El primer libro, Human Centered Management, que ven a la izquierda, es el libro que publiqué con Routledge, con la editorial académica del United Kingdom de Inglaterra, del Reino Unido, y que dio origen después a la serie. Nos dimos cuenta que el impacto de la concentración en las personas era algo que estaba influyendo las organizaciones, pero hasta este momento había prevalecido lo que es Human Resource Management, o gestión centrada en los recursos, recursos humanos, lo llamaban. Entonces, esto es para compensar por lo que se había perdido hasta ese momento y estamos avanzando a una velocidad que a nosotros como editores y a mí como fundadora me ha llamado la atención. Y por lo tanto, la publicación de otros libros ha sido muy rápida. Tenemos otro libro que sobre liderazgo, que no está incluido porque no cabía en esta diapositiva, pero les quiero indicar que tenemos, si se fijan, tenemos dos libros en well-being, en bienestar, ¿no es cierto? Uno, el bienestar para la estabilidad en el lugar de trabajo, y el siguiente, el bienestar de las mujeres emprendedoras. En esos dos libros, nos concentramos en el bienestar. Fueron libros que, lo mismo que el primero de Human Centered Management, fueron pioneros en lo que es el concepto de bienestar en las organizaciones. El bienestar de las personas como elemento fundamental de la sustentabilidad organizacional. No, atrás, por favor. Atrás, vamos al mismo. Aquí, gracias. Los libros en bienestar, que vamos a ver a continuación. Y después van a ver tres libros que tienen la carátula con el mismo diseño, ¿cierto? Uno es de Soft Skills for Human-Centered Management and Global Sustainability, que son la importancia de las habilidades blandas que estamos viendo que son extremadamente importantes en el ambiente que estamos viviendo. Y después
El segundo libro es en Human Centered Organizational Culture, la cultura organizacional que está cambiando y la estamos haciendo centrar a las personas. Esos dos libros son editados por nosotros, por los varios editores, y después Sensible Leadership, Liderazgo Sensible, que está escrito por Nicolás Masluf, que es un especialista en gestión, y Nureya Abarca, son ambos chilenos, que probablemente ustedes han visto algunos libros de gestión de ellos. Ahora les quiero comentar especialmente que la presentación que estoy haciendo hoy día con ustedes se basa en la necesidad que nosotros vimos y pudimos verificar mientras estábamos escribiendo estos tres libros que se llama la trilogía, The Human Centered Trilogy, la trilogía centrada en las personas. Nos dimos cuenta el año pasado, en el 2020, que los que colaboraban con nosotros, nos mandaban capítulos, estaban viviendo la pandemia muy de cerca. Uno de los casos, teníamos escritores de Lombardía, de Italia, del norte de Italia, que estaban trabajando en el sistema de salud. Y desgraciadamente fue extremadamente afectada por la pandemia la región de la Lombardía, porque fueron los primeros en recibir el impacto del COVID. Ahí nos dimos cuenta, y nos fuimos dando cuenta a través del libro que escribíamos todo en el año 2020, que había una circunstancia global disruption como nunca habíamos tenido antes. Así que estos tres libros, como les digo, dio el incentivo para escribir el libro que voy a presentarle a continuación. Y la presentación de hoy. El siguiente diapositivo, por favor. Los libros anteriores, Human Centered Management, son principalmente de gestión. Y después tengo dos libros que publiqué en economía, soy educadora y economista, como bien dijo Anderson, que son extremadamente importantes. Yo personalmente no los puedo separar, pero quería que los vieran ustedes. Uno se llama Educonomy and the other, y el otro Eduquality. En ambos están dirigidos a la innovación en sustentabilidad centrada en las personas. Un libro en economía y el otro en gestión dedicado a la educación. Pongo estas carátulas porque es importante mostrarles que la importancia de la calidad de la educación en todo lo que estamos haciendo, en las organizaciones, el desarrollo, la sustentabilidad y en el bienestar. Y entonces estos libros son complementarios, pero me voy a dedicar a la gestión centrada en las personas. El siguiente, por favor. Ahora voy a hablar en primera instancia de la presentación de los libros, ahora porque estamos preocupados de las disrupciones o de los obstáculos que estamos encontrando. El COVID-19, la pandemia, fue una disrupción global, como afectando PIB a las personas y a las organizaciones como ninguna otra disrupción que hemos tenido en el último siglo, por lo menos para mí, que he vivido muchas décadas dentro de este siglo. Y en una muestra pequeña de lo que sucedió, ¿no es cierto?, que todos estamos conscientes, pero un resumen: a noviembre de este mes, el reporte es que hay más de 5 millones de personas fallecidas por el COVID y 230 millones de personas afectadas por la enfermedad. Eso es desde la parte humana que todos hemos experimentado. Y después, las naciones, hemos visto que todas las naciones han estado en lockdown, ¿no?, han estado en cuarentena, ¿no es cierto?, las organizaciones, y eso ha llevado a cambios muy drásticos en lo que es el lugar de trabajo para la mayor parte de las personas. Muchas organizaciones, las vemos en Estados Unidos, pero lo veo a través de mi experiencia y contacto con Latinoamérica y con Europa, han tenido que cerrar, ya sea permanente o temporalmente. Desgraciadamente, los que han tenido los mayores cierres o el mayor número de cierres es en empresas pequeñas.
que para mí, habiendo trabajado tanto tiempo en emprendimiento y siendo profesora de emprendimiento, es una, habiendo escrito recién un libro de emprendimiento, es algo que me preocupa profundamente porque los países se desarrollan en términos de lo que es emprendimiento de las personas. Así que eso es un tema muy importante. El siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué estamos hablando de disrupciones? Si vamos a un ambiente 20 o 30 años atrás, las disrupciones no eran tan comunes. Pero en este momento se han acelerado. Las disrupciones vienen de muchos orígenes, tienen muchos orígenes distintos, que ya vamos a analizar. Pero en este momento, en la época que vivimos, son mucho más frecuentes y muchas de ellas no las podemos evitar. Nos están afectando, impactando. En otras palabras, las disrupciones son la norma, no son la excepción como eran dos o tres décadas pasadas. Las disrupciones tienen el potencial de perjudicar y de dañar, pero también tienen un potencial de ayudar y acelerar cambios que eran necesarios. Por otro lado, las disrupciones pueden generar costos para las personas y las organizaciones y beneficios para las personas y las organizaciones. Ahora, si vemos desde la perspectiva centrada en las personas, el imperativo centrado en las personas, ¿qué tenemos que hacer para las disrupciones? Tenemos que desarrollar resiliencia para manejar las disrupciones maximizando los beneficios y minimizando los costos. Esto es algo que no hemos tenido conciencia concreta hasta este momento con la pandemia, que nos ha llevado a ver con mucho más evidencia lo que está sucediendo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que desarrollar nuevos conocimientos, nuevas habilidades y sobre todo tenemos que desarrollar talentos que a lo mejor todos teníamos, pero que no habíamos desarrollado porque no sabíamos que eran necesarios, que eran útiles para identificar el origen de las disrupciones que nos están afectando. Y después, tenemos que desarrollar resiliencia y agilidad, ¿no es cierto? Resiliencia es algo que vamos a ver, y agilidad también, son dos habilidades blandas, en forma sistemática para transformar los desafíos que estamos enfrentando en oportunidades de mejoramiento. Esto probablemente lo habíamos hecho inconscientemente, el modelo de gestión centrada en las personas lo hace conscientemente, como vamos a ver a continuación. El siguiente, por favor. Estamos hablando de las disrupciones y vemos que las disrupciones se han ido acelerando en las últimas dos décadas y hay a distintos niveles. Hay a distinto nivel global, a nivel nacional y a nivel local. Nosotros la hemos agrupado de la siguiente manera y en mi libro de gestión de calidad tenemos dos capítulos, tenemos el capítulo 3 y el 5 que se dedica a analizar las disrupciones en mayor detalle. Estoy agregando en este momento, porque había escrito antes el libro, las disrupciones que está produciendo el COVID, la pandemia y el COVID-19 en el año 20 y el 21. Ahora, les decía antes, ¿terminó la pandemia o no? No sabemos, la verdad es que yo no podría decirle a ciencia cierta si ha terminado. Estamos todos viviendo, tienen de nuevo brotes de COVID que aparecen, que hay que solucionar, que hay que tener cuarentenas en los países, así que no podría decirle cuándo vamos a hacer post-pandemia. Pero veámoslo como un cambio global que nos está afectando a todos. Después hay otro fenómeno que ya se estaba dando con bastante intensidad antes por las conexiones internacionales, naturalmente, pero es las migraciones de personas. Que han aumentado exponencialmente en la última década. Y esto lo están viendo ustedes en Brasil, lo vemos en Chile, lo vemos con mucha intensidad aquí en Estados Unidos, pero se ve en Europa y se ve a través del mundo. También lo relato en mi libro. Las disrupciones que vienen de la tecnológica lo estamos viviendo muy, muy de cerca y nos afecta y tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? No es fácil adoptar nuevas tecnologías.
requieren tiempo, requieren conocimiento, requieren nuevas habilidades. La conectividad global, naturalmente que es una disrupción que nos está afectando a todos, ya sea las redes sociales y las noticias, estamos todos conectados en este momento. Y la dificultad no es la conexión, es la desconexión. Es decir, de repente tenemos que darnos cuenta que la desconexión es importante, que tenemos que darnos tiempo para analizar lo que está pasando y no lo hacemos con la frecuencia que es necesaria. Y naturalmente relacionado con la tecnología es la vulnerabilidad que tiene la tecnología y la cibernética. Y son casos que pueden generar disrupciones muy profundas. Y naturalmente otro fenómeno que está sucediendo es el aumento de la urbanización. Muchas personas están viniendo de las zonas rurales a las grandes ciudades. La emigración de las zonas rurales y la gran inmigración de los centros urbanos está causando también disrupciones en la población y en la práctica y en los servicios, los productos y servicios. Ahora, a nivel nacional y a nivel local, que también nos toca a todos. Una de las preocupaciones mayores, como lo vieron en mis libros y como lo recalco ahora, es la falta de calidad en educación para todos. Y el énfasis que hago es para todos. ¿Okay? Hay colegios o sectores o sistemas educacionales que ofrecen estándares de calidad, que me voy a referir, los voy a definir después, pero hay muchos que carecen de esos estándares. Y esa es mi mayor preocupación como economista, porque el problema mayor que yo veo en este momento no es la desigualdad de ingresos entre las personas, no en el siglo XXI. Eso podía ser en el siglo XX y en el siglo XIX, por supuesto, porque la educación tenía un rol muy básico. En este momento todos tienen acceso a la educación, pero no a educación con estándares de calidad. Entonces, el problema no es la desigualdad del ingreso, pero es la falta de estándares de calidad en educación para todos. Y en esto me refiero desde la educación primaria, desde la educación infantil, hasta la educación universitaria. Educación de calidad es de calidad cuando nosotros como seres humanos sentimos que esa educación nos está ayudando a desarrollar nuestro bienestar. Y lo vamos a ver a continuación. Ahora, otras disrupciones están en... Hay un crecimiento exponencial de la población mayor. Hasta una o dos décadas atrás la gente vivía hasta los 50, 60 años y con suerte hasta los 70. Mis abuelas vivieron hasta los 90, pero eran excepciones. Y en este momento hay mucha gente que vive mucho más tiempo, mucho más edad. Somos tres editores en el book series, Human Centered Management. Los tres tenemos más de 70 años. ¿Okay? A esta altura habíamos estado retirados hace mucho tiempo. No, estamos muy activos lo que estamos haciendo y eso se ve a nivel mundial, ¿no es cierto? Las organizaciones en este momento tienen 4 o 5 generaciones compartiendo en el lugar del trabajo. La diversidad, la inclusión, el entendimiento entre personas tan distintas, de distintas generaciones, edad, nacionalidad, etcétera, es sumamente importante y naturalmente en Human Centered Management es un valor agregado. No es un tema de discusión. Por el crecimiento de la edad de las personas en los sistemas de retiro, estamos teniendo graves problemas y graves disrupciones. Los sistemas de retiro fueron fundados para apoyar a personas que vivían 40, 50, 60 años y después se retiraban y se morían muy pronto. Ok, en este momento tienen que soportar a esas personas financieramente, asegurarle un bienestar a nivel por mucho más años. Y muchos sistemas están nos están perdiendo el financiamiento y los peligros de sustentabilidad. Y después los desafíos que tenemos son cómo vamos a crear esta sociedad del talento, que es lo que necesitamos. Y talento no es algo más que las habilidades propias de una persona y que le hacen posible descubrir los tesoros internos que tienen para aumentar el bienestar
y estar preparado para el futuro dentro de lo que llamamos el VUCA environment. El VUCA o VICA en español, en castellano, es el ambiente global que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso es el VUCA environment. La siguiente, por favor. Ahora, hablé de las disrupciones, ahora tenemos que ver cuáles son las soluciones que tenemos a mano para solucionarlas, para obtener mayores beneficios. Tenemos que usar técnicas que no vayan contra los valores de las personas y que sean efectivos para manejar las disrupciones del siglo XXI. Por ejemplo, una de las trampas que estamos viendo, que observamos nosotros en Human Centered Management, es que muchas de las organizaciones, cuando tienen disrupciones internas o externas, centralizan los recursos y controlan el sistema. Y haciendo este ejercicio, este control, se olvidan de que las personas son la primera fuerza que tienen las instituciones para avanzar y son la prioridad que tienen cuando buscan soluciones. Otra trampa, y ya lo mencioné brevemente anteriormente, es la recursos humanos, la gestión de recursos humanos. Lo hemos usado desde Scientific Management, desde Taylor, ¿ok? Estas técnicas, el solo uso de decir recursos humanos es tratar a los seres humanos como recursos asociados con las tácticas burocráticas y jerárquicas de organizaciones jerárquicas de la primera revolución industrial. Taylor, con su Scientific Management, la gestión científica, y Weber en Europa, fueron excelentes para el momento, para el siglo pasado. Pero sus técnicas en este momento no funcionan. Y si ven, las organizaciones se están descentralizando. Sin ir más lejos, ustedes ven la noticia, la General Electric, que era por excelencia una de las mayores industrias en Estados Unidos, se está separando en este momento. Hoy día vi en el Wall Street Journal que la Toshiba también se va a separar en distintas divisiones. Eso es descentralización. Eso es lo que estamos viendo. Los recursos se concentran ahora en las personas. ¿Cuál es la necesidad más urgente que vemos? Es que tenemos que optimizar la gestión del talento humano. Y está basado en ideas innovadoras que llevan a realizar una realidad para enfrentar las disrupciones, pensando primero en la gente y en el bienestar, en la fuerza de trabajo o en el lugar de trabajo. El siguiente, por favor. Ahora, estamos hablando de Human Centered Management y estamos hablando de well-being in the workplace. Bienestar en la fuerza de trabajo, en el lugar de trabajo. Pero estos términos no están usados todavía en management o en gestión en general, y naturalmente que requieren, y desde la perspectiva de la gestión centrada a las personas específicamente, ciertas definiciones para saber a qué nos estamos refiriendo y de qué estamos hablando. Y en este momento, el bienestar es... en el lugar de trabajo, se consigue con la integración, con un esfuerzo de integración de la responsabilidad personal y organizacional. No es que las organizaciones solas puedan asumir la responsabilidad por el bienestar. Las personas que trabajan, ya lo vamos a ver, en la organización tienen mucho que hacer. Y ahora, cuando las personas que trabajan en y para la organización comparten el lugar de trabajo y los propósitos comunes para avanzar
la misión y la visión de cualquier organización para servir a la gente. Dos puntos importantes. Uno, si se fijan, he escrito en mayúscula y he subrayado in y for, en y para, ¿ok? Entonces, para personas que trabajan en, pero además para la organización. ¿Y por qué enfatizo estos dos términos? Uno, porque hay muchas personas que trabajan en la organización, pero no necesariamente para la organización. Es decir, no se comprometen con la visión o la visión de la organización. Ahora, ¿por qué me refiero a servir a la gente? Cuando hablo de servir a la gente, me estoy refiriendo a los clientes, a los usuarios, a los consumidores. Fíjense en la visión externa de las organizaciones que tienen un rol central en gestión de calidad, ¿ok? Las organizaciones, para empezar, cualquier organización, tienen el propósito de servir a usuarios y consumidores de sus productos o servicios. Si las organizaciones no tienen usuarios o consumidores o clientes, no tienen razón de existir. Y esto es un concepto extremadamente importante, pero que no está definido en la mayor parte de, la, de las recursos humanos o en estrategias que se han utilizado hasta este momento. Ahora, es importantísimo que la satisfacción de los clientes externos no se consigue en la organización a menos que las necesidades de los empleados, de la gente que trabaja para la organización, desde los gerentes hasta las personas que hacen la limpieza, todos trabajan para la organización por la misión y la visión. Ya le voy a referir a la importancia de cada persona en la organización. Tienen que estar satisfechas primero para satisfacer a los clientes externos. Y naturalmente que es una condición para satisfacer las necesidades de la sociedad, del mercado de que vienen los clientes y los consumidores, con estándares de calidad, que es fundamental para alcanzar sustentabilidad. El siguiente, por favor. Me refería a la responsabilidad fundamental por el bienestar en la gestión de calidad. Y es un proceso compartido, es una responsabilidad individual y organizacional. Entro en un poco más de detalle en este momento a quién nos referimos. Es decir, cuando hablo de la responsabilidad individual, me refiero a que las personas desde una edad muy temprana, en el colegio o en la casa, o tienen la necesidad de ser educadas y para aprender a asumir la responsabilidad personal de mejoramiento continuo de su propio bienestar en la vida. Esto no es un concepto nuevo, es un concepto aristotélico que dijo, si una persona, Aristóteles, y es lo que usamos nosotros como fundamento en Human Centered Management, si no nos mejoramos nosotros mismos, no somos capaces de mejorar de ayudar a los demás a mejorar, ni de hacer contribuciones serias a la sociedad y realistas. No es posible ayudar a los demás si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos. Eso es un concepto básico y fundamental de Human Centered Management. Y tenemos que asumir la responsabilidad, esta responsabilidad individual por el mejoramiento propio y para ayudar a los demás. Y es un principio básico que cada persona debe asumir. Y por eso es tan importante la educación con estándares de calidad, para realzar y fortalecer los talentos esenciales que tiene cada persona, y todos los tenemos, a todo nivel, para hacer esfuerzos individuales que traigan mayores oportunidades de bienestar y oportunidades en la vida para mejorar el bienestar. Después, desde la perspectiva organizacional, Human Centered Management, gestión centrada en las personas, asegura el bienestar de las personas que trabajan en y para la organización como un principio fundamental para satisfacer las necesidades
de los clientes externos con el bienestar de las personas que trabajan en la organización y alcanzar sustentabilidad apoyada por procesos reconocidos de gestión de calidad. La próxima, por favor. Hablábamos de well-being o de bienestar, lo vimos, que era una responsabilidad personal y una responsabilidad organizacional, de la organización. Bueno, en este gráfico muestra 7 dimensiones de la vida de un ser humano que es necesario desarrollar para alcanzar el bienestar que sugerimos o que está basado en el modelo. Este gráfico está en el libro de Habilidades Blandas y este capítulo es el primero y es la lengua común de gestión centrada en las personas. Las 7 dimensiones son: 1, tener un propósito de vida; el 2, libertad y autonomía, son importantes para el desarrollo del bienestar; la salud, naturalmente, que es fundamental, y lo que tenemos que trabajar cada vez más es en la estar físicamente acondicionado. Y a veces esto lo dejamos estar un poco, les digo, hasta yo me he dejado a veces estar y lo resiento, creo que es extremadamente importante. Y cada vez a medida que avanza la edad se reconoce más. Después una seguridad financiera, económica, después las relaciones humanas, el cariño, el afecto con las personas que nos rodean es importantísimo. Voy a dar más detalles en la diapositiva siguiente. Para hacer la contribución que hacemos a la sociedad, que mencionaba antes, y después el desarrollo y el crecimiento intelectual y espiritual, que está, como ven, altamente relacionado con las necesidades humanas de Abraham Maslow, a la cual hago mucha referencia en mi modelo de gestión de calidad, lo mismo que MacGregor, la Theory X and Theory Y, las 2 teorías, X e Y. El siguiente, por favor. En un poco más de detalle, cuando tenemos libertad de acción, ¿no es cierto?, ya como seres humanos independientes o dentro de una organización, la autonomía que tengamos nos va a ayudar a avanzar. Pero para tener libertad y para tener autonomía necesitamos hacernos responsables por la autonomía y cumplir con las promesas que hacemos a otros, pero principalmente a nosotros mismos. Estaba por eso el propósito de vida, la identificación de nuestros talentos. A mí nadie me dijo en ningún momento que identificara mis talentos hasta ya muy avanzada mi educación o un profesor visionario que me indicó, bueno, ¿y cuáles son tus talentos? Y yo dije, no sé, a ver, veamos. ¿Hacemos esa práctica nosotros? ¿Con qué frecuencia hacemos esa práctica? Porque vamos adquiriendo nuevos talentos a través de la vida, que muchos ni siquiera le damos intención o le prestamos atención y no sabemos que los tenemos. Y de ahí que viene el aprendizaje continuo del mejoramiento. Lo podemos hacer, todos lo podemos hacer, pero nadie nos enseñó. En la casa, a lo mejor, padres visionarios, que alguien nos dijo, pero en la educación muy pocas veces nos han enseñado, desgraciadamente, a que lo que tenemos que hacer con la información que recibimos de nuestros instructores, de nuestros profesores, es desarrollar nuestro talento. No es hacer un examen, no es pasar un examen, no es obtener una buena nota, es desarrollar nuestros talentos para poder avanzar en la vida y poder ayudar a otras personas. Los afectos personales que desarrollamos a través de la vida, ya sea con amigos, en la casa, en el hogar, en el trabajo, son extremadamente fundamentales y generalmente se proyectan de una u otra dimensión de la vida. Es algo que tenemos que considerar y valorar. La dimensión económica o la seguridad financiera la da principalmente el trabajo y por eso la educación de calidad es extremadamente importante, porque de acuerdo a la educación, mejor dicho, a los frutos que saquemos de la educación, podemos ser más productivos en el trabajo. Después, todo lo anterior nos va a ayudar a hacer una contribución significativa para ayudar a otras personas, ¿no es cierto? Después de habernos ayudado a nosotros mismos, ayudar a otras personas y ayudar a la sociedad en que compartimos, que puede ser local, nacional o internacional.
y el espíritu, el desarrollo, el estímulo intelectual que necesitamos de nosotros o de otras personas, y el crecimiento espiritual. Son dos factores que son importantísimos y que muchas veces lo valoramos menos de lo que realmente importa. El siguiente, por favor. Vamos ahora de lleno a lo que son las dimensiones de la gestión centrada de las personas y la organización sustentable que está construida en el bienestar de las personas. Y esto no lo hemos visto en otros modelos. Van generalmente guiados en la rentabilidad de las empresas o de las organizaciones, pero han menospreciado lo que es el bienestar de las personas, de las organizaciones, y esto viene muy fuerte en este momento. Ahora, las organizaciones que consiguen sustentabilidad a largo plazo, en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que primero se esfuerzan en satisfacer las necesidades y las expectativas de las personas que trabajan en y para la organización. ¿Okay? Esto es lo que llamamos Inward Looking Framework. Es una visión interna de la organización. Bienestar de las personas que trabajan en y para la organización. Y en alto complemento con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes externos, ¿no es cierto? Y esto es, cuando lo vean el gestión de calidad de las personas, es una mirada externa. Complementamos la mirada interna de la organización con la mirada externa, apoyada por un sistema de calidad sustentable, por estándares de calidad sustentable. Ahora, ¿por qué escribo en otro color? Beyond Mere Quality Slogans. A ver, más allá de solo eslogans de calidad. No les tengo que explicar, porque todos ustedes deben estar familiarizados, que muchas empresas usan calidad de una manera muy suave, muy suelta, y que en realidad no tienen estándares de calidad. Cuando hablan de alta calidad no existe. La calidad existe o no existe. Y tenemos parámetros específicos para medirla. La calidad la medimos con un modelo que vamos a presentar. Y después, las organizaciones no pueden mejorar el bienestar de las personas a menos que mejoren, no pueden mejorar el bienestar en el trabajo, a menos que mejoren primero el bienestar de las personas. Y les quiero decir, cuando yo me ha tocado examinar los planes nacionales a la calidad, me tocaba recorrer las empresas con los ejecutivos de las empresas, los edificios, y me mostraban los locales, las distintas divisiones. Cuando íbamos, estábamos lo más lejos posible de la oficina ejecutiva, y yo veía que había un baño que veía que era de las personas que trabajaban en la organización. Siempre decía que quería ir a ese baño. Y me decían, profesora, la peleé, la vamos a llevar al baño de la oficina ejecutiva. Yo le decía, no, gracias, voy a ir a este baño. Y ese baño me daba a mí la mejor evidencia que si la organización tenía una preocupación por la gente que trabajaba en la organización. De repente son agentes mínimos, son situaciones mínimas las que nos dan los indicios más claros de instancias de calidad. Así que prestemos atención a lo que eso significa. El siguiente, por favor. Este es el modelo de gestión de calidad, y como ven, hay una estructura. La organización tiene una estructura, ¿no es cierto?, que equivale al hardware, una estrategia que equivalen al software de un computador. Las estrategias cambian, la estructura permanece, la estructura organizacional está llevada por la misión, la visión, los valores, la identidad y la planificación, y está organizada por equipos de trabajo de largo plazo. Las estrategias, por otro lado, van hacia el cambio y la innovación, y generalmente se forma en términos de grupos pequeños y ágiles de corto plazo. Ahora, si vemos
en lo que es en la gestión de las organizaciones, en el modelo de gestión centrada en las personas, que tenemos cinco elementos, pilares. Uno es capital humano, disrupción para las resiliencia para tolerar las disrupciones, que está relacionado con la estructura, y después el manejo de talento y la agilidad relacionado con las estrategias organizacionales. Y vemos a la derecha, ¿no es cierto?, que tenemos un rectángulo que se refiere a los estándares de calidad. Y eso es lo que le voy a mostrar a continuación, está todo relacionado. El siguiente, por favor. Empezamos con el sistema de calidad sustentable del modelo que yo diseñé para evaluar el mejoramiento continuo. Se basa en 7 áreas de gestión, y cada una de estas áreas tiene 5 elementos de evaluación para poder medir cómo se está mejorando. 35 elementos en total. Cada uno de estos elementos de evaluación, ¿no es cierto?, tiene instrumentos de medición y tienen resultados. Y se evalúan en un ciclo de mejoramiento IPM, que se llama, que es de un ciclo de mejoramiento continuo que incluye parte desde una idea, aumenta un plan, va avanzando, ¿no es cierto?, después la implementación del plan, la evaluación del proyecto y después el mejoramiento, cómo está mejorando el proyecto. De nuevo tenemos la organización sustentable que queremos, y viene la referencia a las dimensiones que vimos anteriormente en la estructura y en la estrategia, y con el capital humano, resiliencia ante las disrupciones, y utilizamos el talento de las personas y la agilidad de las personas y la institución para avanzar. El siguiente, por favor. Las áreas de gestión, en la gestión de calidad que utilizamos en Human Centered Management, en gestión centrada en las personas. Las 7 áreas son las siguientes. Primero es la de la focalización en las necesidades de los clientes externos, ¿cierto? Porque ya, como expliqué anteriormente, si no, la organización no tiene clientes externos, usuarios, es decir, en caso que sean organizaciones públicas, y no tiene razón de existir. Por eso el primer, el más importante, el que tiene el mayor número de puntaje, que no tengo tiempo de desarrollar en este momento, pero lo pueden ver en el libro, es el enfoque en la necesidad y expectativa de los clientes externos. El segundo es el bienestar de los empleados, de las personas que trabajan en y para la organización, porque de lo contrario, si estas personas que trabajan en y para la organización, y me estoy refiriendo en este momento, enfatizo, desde la alta jerarquía, desde la líderes de la organización, hasta las personas que hacen el aseo, que limpian en todos los niveles, naturalmente, si la satisfacción de las necesidades y el bienestar de esas personas no está cumplido por la organización, naturalmente, que si no estamos satisfechos con nosotros mismos, no podemos satisfacer a otras personas. Eso va a lo que les expliqué antes sobre el bienestar. Después, el liderazgo es fundamental, el liderazgo para la calidad, naturalmente, porque es el que integra a los clientes externos con los clientes externos, con un modelo de calidad, facilita que esta organización se humanice, por así decirlo. ¿Okay? Y después, la planificación, el cuarto área de gestión para la calidad, tiene que enfocarse naturalmente en las personas, en el talento de las personas, como condición para el aumento continuo de desempeño, de productividad, que llevan, son precondiciones para la sustentabilidad organizacional. Ahora, nos fijamos en el uso de la tecnología en la empresa centrada en las personas, ¿no es cierto?, y en el manejo que se hace
el manejo de datos o la gestión del conocimiento. Naturalmente que son extremadamente importantes para poder hacer las evaluaciones y el seguimiento de mejoramiento continuo y alcanzar estándares de calidad sustentable. Ahora, es importante considerar que los procesos de apoyo a los procesos principales e institucionales deben tener los mismos estándares de calidad. No es que porque somos una institución educacional vamos a fijarnos única y exclusivamente en los programas educacionales que tenemos. No, tenemos que fijarnos que los estándares de calidad en contabilidad, en el manejo de manejo de talento, de personal, ¿no es cierto? Que no lo llamamos recursos humanos, hace unas semanas recalco, en los edificios, en la mantención, en cualquier tipo de apoyo, un proceso de apoyo que tenga la organización, tienen que tener los mismos sistemas de calidad. Y finalmente, el área 7 de gestión que vemos es la integración horizontal y vertical. Horizontal se refiere al benchmarking o a la competición constructiva. Hemos oído mucho de competencia destructiva. En Human Centered Management prevalece, en la gestión centrada, la organización centrada de las personas, prevalece la competencia constructiva. Y después la integración vertical se refiere a las cadenas de supply chain, que son tan importantes ahora. Me gustaría poder discutir más eso, se pasa el tiempo volando. La siguiente, por favor. Ahora, esto es una repetición, si ustedes quieren, de lo que habíamos visto anteriormente. Las habilidades blandas, escribimos un libro, publicamos un libro, son extremadamente necesarias en el nuevo work environment, ¿no es cierto?, para minimizar los costos y maximizar los beneficios de las disrupciones globales. Tenemos la resiliencia, que construye el capital humano de las organizaciones a nivel personal, ¿no es cierto?, a nivel personal, que tenemos que construir la resiliencia, y nuestras habilidades personales de resiliencia ayudan a la organización a llegar a ser más resiliente y tolerar y aceptar y optimizar los beneficios de las disrupciones. Y después la resiliencia, que es una cosa para tolerar, tenemos que